en aquest espai que s'ha quedat nu, que s'ha quedat sense cap tipus de vegetació, hem aconseguit, a través també de la col·laboració de la conselleria, les espècies de ribera pròpies per a poder regenerar un bosc de ribera i, d'aquesta manera, afavorir la colonització d'altres espècies de fauna, com per exemple podria ser la llúdria. Consolidar el projecte Llúdria en aquest espai a través de la creació d'un hàbitat que afavorisca la colonització d'espècies de llúdria, ja que tindran un espai, un hàbitat adient a elles i també tindran recursos alimentaris que els afavorisca el seu assentament en aquest espai. Hemos tenido la suerte de encontrar poblaciones de nutria en esta zona de Paternacuart y bueno, pues lo que pretendemos es hacer un sitio más favorable para que su desarrollo pueda ser en los próximos meses importante, ¿no? Y en eso está colaborando la Fundación Aguas de Valencia, como sabéis, y nos está, bueno, proporcionando muy buenos resultados. Y ahora lo que estamos es reforestando con vegetación de ribera, que va a proporcionar, bueno, pues una fauna y una mejora del río, mucho mejor a nivel de sostenibilidad y evidentemente a nivel medioambiental. Y todos estos chavales pues nos están ayudando. Esta oportunidad también con la Fundación Linde y Aguas de Valencia ha supuesto que hagamos un estudio y que se encuentren pues flora y fauna importante, interesante, que siempre ha sido pues lo normal en los ríos. En este caso ha sido la nutria. Han estudiado la presencia de la nutria en el río Turia, lo cual es una buena noticia para todos y para todas, y de alguna forma la ciudadanía tiene que ver que tiene que respetar más este entorno natural, que es importante.